Muy bien, pues muchas gracias por venir, aunque bueno, el tiempo no nos acompaña. Va a hablar dos compañeros del sindicato, pero primero deciros que después de irnos de aquí, hay una comida en el sindicato, en Tirso de Molina, número 5, y estáis todos y todas bienvenidos. Pues va a empezar el compañero Murillo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, compañeros, no vamos a extendernos mucho, que está cayendo mucha agua, y más nos está cayendo en esta sociedad que nos intentan imponer, y que vosotros sois el verdadero valor que hace posible que esta organización siga creciendo, porque sin vosotros no sería posible que la CNT se extienda en los barrios, en los pueblos, en las empresas, demostrando que hay otra forma de vida, no la que nos intentan imponer los mercados y los gobiernos. Llevamos un año de recortes. Hoy más que nunca, el espíritu de los muertos de Chicago está aquí presente. Los Jackson, Spice y compañía, que fueron ejecutados y encarcelados por pedir las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de ocio y estudio, están aquí presentes porque no querían que se propagase su ideología, que era la anarquía. Eso es lo que no querían, por eso los pasaron por la horca, y nada más ni nada menos. Llevamos un año de recortes. Todos dicen que para mantener el estado del bienestar recortan en sanidad, en educación, reforma laboral, casos de corrupción de la monarquía, que si se va a cazar elefantes, que si el otro tiene corrupción en el caso NOS, que si el yerno deja que el niño calce con 12 años. Esta sociedad sádica tenemos que combatirla. No merece la pena. Hay que cambiar esto. Y tenemos la oportunidad de demostrar que hay una forma de luchar autogestionada, sin subvenciones, sin liberados, con nuestras ideas claras, utilizando nuestro tiempo, el tiempo que podemos, en pelear. Tenemos que seguir peleando porque nos quieren dejar sin nada. Nos van a empobrecer, nos van a llevar a la miseria, porque ellos quieren seguir manteniendo sus pingüis beneficios. Despidos, recortes en sanidad, en educación, todo para cumplir con la reducción del déficit. Los que no hemos estudiado economía, hemos aprendido algunas palabrejas, como agencias de calificación, eurobonos y demás, pinglado que tienen montado para intentar dirigir nuestras vidas, pero desde aquí le decimos que no sus burocracias, que no sus parlamentos, que se escabullen del Parlamento Europeo, pasan la tarjeta el viernes y se van para casa. El dinero de la Iglesia, la subvención de la Iglesia, los casos de robos de hace 30 años de niños, eso es lo que parece ser que es su forma de vida. Pues no la queremos, que se vayan a la mierda. Que lo tienen que hacer. El otro día decían que había 70.000 concejales, no sé cuántos alcaldes, no sé, el Consejo de Estado, pasta y más pasta para que ellos vayan en sus coches oficiales. Eso se tiene que acabar y el pueblo se tiene que dar cuenta. Y es nuestra obligación y nuestra necesidad y nuestro deber llevarlo a todos los rincones que podamos. No me alargo más. ¡Salud y anarquía! Bueno, compas, seré yo también breve, porque aunque ahora cae un poquito de sol, por allí detrás viene una nube negra que a ver si arrastra con todo. Hemos vivido hace apenas
un mes una huelga general y hace apenas otro año tuvimos otra. Ambas pretendían retirar, revocar una reforma laboral. Ninguna de las dos ha modificado ni una coma. Nos han reducido las pensiones, nos han alargado la del tiempo de trabajo, nos están privatizando la educación y la sanidad. Han cogido y le han alargado la jornada laboral a los funcionarios a la vez que les han reducido el salario. Nos están despidiendo, nos están reduciendo los salarios. Y para todo esto nosotros vamos respondiendo a una cosa y luego a otra, de forma deslavazada, de forma inconexa. Y lo que tenemos enfrente no es para nada una improvisación porque hay una crisis y ahora tengo que hacer esto y luego tengo que hacer lo otro para afrontar los problemas económicos. Lo que tenemos enfrente es una destrucción programada, meditada y consciente del estado del bienestar. Y a esto no se le responde de una forma inconexa. Hay que vertebrar unas luchas con otras. Lo que tenemos enfrente es un programa ideológico de mercantilización de la vida. Han mercantilizado el medio ambiente, la cultura, la educación, nuestras vidas, lo han mercantilizado todo y nosotros tenemos que responder de la misma forma que se nos está imponiendo un criterio económico, un criterio ideológico de economía por encima de la vida, con nuestro criterio de siempre, de que la vida es lo fundamental, por encima de la vida no hay nada y a la vida es a lo que hay que respetar, la nuestra, la de las personas que viven en otros continentes y la de los animales y la de la naturaleza. Compañeros, contra el capitalismo no acaban medias tintas, contra los planes de las multinacionales y de los gobiernos y de los estados supranacionales no cabe a estar discutiendo si tenemos fuerzas o si no las tenemos. Si hay que enfrentarlas desde dentro del sistema poquito a poco evitando el enfrentamiento. La respuesta es el enfrentamiento y si tenemos pocas fuerzas, lo que hay que hacer es trabajar para tener más. Lo que hay que hacer es difundir nuestro mensaje claro de que tenemos un modelo de sociedad y ese modelo de sociedad no contempla la explotación del hombre para el hombre. Salud, compañeros, lo que tenemos que hacer es seguir buscando una sociedad libre y una sociedad igualitaria. ¡Viva la lucha y viva la revolución social! Thank you.
Como se había dicho que íbamos a subir distintos sindicatos, está bueno. Muchas gracias por la compañera que nos ha dado, y de aquí un aplauso muy grande para ella. Pero se han currado los compañeros de construcción una cosita y bueno, la voy a leer, ¿vale? Estamos manifestándonos en contra de las injusticias que afectan a los obreros y a obreras y a la sociedad en conjunto. Como contra la patronal, el imperialismo del capital, los sindicatos vendidos al gobierno, las reformas que nos ahogan y oprimen, la monarquía y a favor de los elefantes, que estamos en contra de la monarquía, pero a favor de esos elefantes. Muchos carnívoros no nos van a entender, o muchos vegetarianos, pero estamos en contra de que asesinen a la gente para darnos de comer, o a los animales. Contra la privatización de nuestros recursos vitales, como son el agua, la vivienda, la sanidad y la educación. Contra la iglesia de curas violadores y monjas que roban y venden a los niños hoy en día. Compañeros, estamos contra la patronal. Es un conjunto con el gobierno y los sindicatos vendidos que nos dejan sin trabajo, con sueldos precarios, con indemnizaciones por despidos ridículas e incluso inexistentes, con contratos de risa, y se están burlando de todos y todas las trabajadores y trabajadoras. La narcosindical seguirá luchando por los derechos y las libertades de los trabajadores, y no podemos caer en sus trampas ni en sus leyes. Compañero, lucha, protesta, resiste. Contra el imperialismo del capital, comando de banqueros, que lo único que hacen es robar, expropiar y extorsionar al pueblo para forrarse a su costa y no tener nada más que al obrero machacado, humillado y dejado. Ya basta de ladrones de guante blanco, y fuera el imperialismo capital. Compañeros, contra los sindicatos vendidos al gobierno, ¿qué vamos a decir? Os lo leo. Como todos sabemos, y no hacen falta los nombres y las siglas del poder, son los que están vendiendo a los obreros con sus firmas, con la patronal y el gobierno. Pero, ¿qué pasará ahora cuando este Estado les quite el dinero? ¿De dónde van a sacar ahora su chalet, sus cacerías, su comida de lujo? Ya lo sabemos. A costa de nosotros, a costa de los trabajadores y las trabajadoras, que todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 5, a lo mejor incluso ni descansamos para ello. Pues viva la narcosindical, sin subvenciones, sin liberado. Nosotros también estamos en contra de esta reforma que siempre nos hacen decir en los medios de desinformación, que son unas reformas necesarias. Todavía no podemos creer cómo llegan a la Merkel, cómo llegan a Sarkozy, cómo llegan al Zapatero, cómo llegan a Llamazares y cómo llegan a nosotros diciéndoles que estamos rebajando los impuestos. Nosotros, claro, los políticos, y vosotros, trabajadores, seguís pagando más, que son las subidas de impuestos, las subidas de luz, la factura de luz, la subida del agua, la vivienda, el transporte y los demás. Y todo ello acompañado de la bajada de sueldo, de las bajadas de los derechos y la bajada de la autoestima, porque también sabéis que nos están jodiendo. Sabéis que cuando te vas a un día de huelga te dicen que van a rebajarte 100 euros o lo que queráis, no. Te están rebajando lo que ellos se van a llevar, que es su sueldo, la política. 78.000 pavos recibe la Esperanza Aguirre. Echar una cuenta, 78.000 pavos a 12 meses sale a 6.000 y pico euros al mes.
Eso siempre una alcaldesa. Imaginaros la política. Bueno, pues por la narcosindical, la lucha. Y no se va a rendir jamás. ¡Viva la narcosindical! ¡Viva la CNT! ¡Viva la IT! Y contra las reformas y todos sus resultados. Porque lo único que hacen es jodernos. Ya habéis visto cuánta guardia nos va a proteger a los ultrasur. Por ejemplo, en Vallecas. En Vallecas nos cogen y nos meten a un mogollón de policía, nos cortan a los vecinos toda la funcionaria pública y resulta que los trabajadores y trabajadoras nos tenemos que parar en otra parada de autobús que no es la nuestra. Todo por los que vienen ellos. Contra la privatización de nuestros recursos vitales, como son el agua, que no se puede ni vender al mejor postor, puesto que son de todos y de todas. Es un bien y un recurso natural al cual no vamos a renunciar nunca ni ponerle barreras. Ellos los ponen, las cacharras estas para soltar el agua. Sí, a los ríos que normalmente nos llegan. Contra la vivienda también estaremos, porque estamos hartos de que nos echen de nuestras casas, porque cualquier día vais a ser vosotros y cualquier día vais a ser vosotras y no vamos a llegar a ningún sitio. A la familia real les han echado y se han ido con vuestro dinero. O sea que vamos a tener una jornada que no se acaba aquí, se acaba siempre. Porque siempre, ahora y ayer, y siempre vamos a ser nosotros los que pagamos el pato. Ya fuimos identificados, que decían esos señores piquetes de azul, que no iba a pasar nada. 6.000 pavos. Bueno, 6.000 pavos por estar concentrados en una calle, 5 y 6 personas. ¿Habéis oído lo de Oropesa? Bueno, lo de la García de Orosa, ¿no lo habéis oído? Bueno, pues parece mentira que el ayuntamiento de la Villa García de Orosa, allí, en un sitio, en un pueblo de a lo mejor 2.500 habitantes, no se están pudiendo paralizar hoy como nosotros, porque simplemente sin una autorización de 5 personas, estás entorpeciendo la calle a un empresario, pequeño o mediano, me da lo mismo, mientras que tenga un contratado va a ser un jodido que no puede abrir su puerta, porque hay 4 personas que están diciendo, joven, ¿cómo has subido el pan? Pues ese pan lo vamos a pagar todos y todas con creces, y más vale que estéis al lorito, y más vale que os empecéis a organizar en todos los sitios. Si es de trabajo, preferimos que os enteréis en la CNT. Si es de la vivienda, también preferimos, porque tenemos vivienda. Porque no hace falta todo un recorrido de luchas, que asistían las luchas antes. Por eso estamos aquí hoy en el 1 de mayo, porque existían las luchas antes. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a conquistar lo que ya está conquistado? ¿Vamos a conquistar lo que ya está conquistado o vamos a defender lo que ya está conquistado? No es más. Si vamos a defender lo que ya está conquistado, pues yo sé, hoy hay un partido de fútbol. Si vamos a resistir a lo que ya está conquistado, a defendernos de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, que también las tenemos, para los que ellos creen que tienen. Pero ya lo veis, no tenemos hasta ni gracia, pero la gracia la tenemos nosotros de estar aquí, de estar y de aquí, de construcción, que me he saltado el telón. Os doy muchas gracias por haber estado aquí.
y por haber seguido representando a una clase trabajadora que fue asesinada en 1886 y que sigue siendo asesinada en el 2012 y que va a seguir siendo asesinada para los años que nos quedan. Mi futuro son mis hijas y mis hijos. Y el de los demás. ¿Vamos a dejar que pisoteen los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Nuestros hijos van a pagar ya 20.000 pavos por una carrera. Por una carrera. No sé si será la del Gago o el del apretón del Vago, que viene allí Selur y quita trabajo. Eso es el destajo. En vez de venir cuatro compañeros con su puñetero carro, te vienen los sopladores, te limpian las calles y luego se meten a policía. Porque a bombero no, que cuesta mucho trabajo. Eso es eso. Y eso es lo que no vamos a dejar vendernos. Y bueno, un recuerdo a los compañeros de Chicago, a las mujeres también, allí en el Illinois, que también después del 8 de mayo murieron. Después de ese primero de mayo, perdonad, murieron. Y fue años y años sucesores los que llegaron, las que llegaron el 8 de marzo y asesinadas el 25 de marzo, de otro tal año después del 1 de mayo de 1886. Compañeros, compañeras, ya no voy a decir más, no más que resistir, luchar, crear y combatir a este Estado fascista, a este Estado democrático, que es lo único que tiene la democracia, porque si escuchan al pueblo, se van a encontrar a comisiones a ofrecer. No os quiero decir más, sino simplemente hemos perdido un juicio contra el Florentino Pérez. Fijaros dónde está el Florentino Pérez. Pero hemos perdido el primero. Todavía nos quedan nuestras acciones, todavía nos queda nuestra dignidad. Y todavía nos queda nuestra lucha, porque la lucha contra el fascismo es la lucha contra el capitalismo, y la lucha contra el capitalismo es la lucha contra la política. Bueno, el día 12, que se me olvidaba, que me lo ha dicho el de la camiseta blanca. Es que se me ha olvidado. Tato, gracias por el discurso, es lo mismo que lo tuyo, se lo ocurrió. Pero bueno, el día 12 de mayo tenemos un homenaje a todos los militantes caídos tanto en la lucha de antes como en la lucha también militando, porque hemos tenido muchas pérdidas valoradas en millones y millones de ideas, no de dinero, de ideas. Y acuérdate de esa lucha va a caer a todas estas personas. También me han hablado de acordarnos de los presos, estos presos que también estamos, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que os voy a dar también el mensaje del compañero, que el día 12 de mayo vamos a tener un homenaje a los militantes caídos, a los militantes en lucha, ¿vale? Y resulta que es el día 12 de mayo el Centro Social de Teruel, actuará Rinconete, Del Malo, habrá obra de teatro y todo lo que se saque va a ir para acá, para resistencia, para los compañeros en lucha, como por ejemplo a Bebé, por ejemplo, y Mesapi. No podemos sacarlo de otra manera, que si no, si comemos todos, que es una comida solidaria, vamos a comer los demás. ¿Vale? Hasta siempre y muchas gracias a todos por dejarnos.